Santiago Castro, enemigo de Dora West. Veamos brevemente las imágenes que dan vida a este titular. ¿Amigo o enemigo de Dora West? ¿Sabes que nunca más la vi? Nunca más la vi, de hecho la tengo hasta bloqueada en el Instagram. ¿Bloqueaste a Dora de Instagram? Sí, está bloqueadísima, pero después que pasó el pito, luego que salí, nunca más la vi, nunca más supe de ella. ¿A quién del cerro más bloqueaste? ¿A quién más he bloqueado? No, nadie más, solo la única que está bloqueada. ¿Henry Bustamante? No, Henry no, Henry para el otro día le comenté también ahí, me etiquetó, lo etiqueté y nos reíamos. ¿Henry Bustamante? Henry Bustamante, sí. ¿O sea, son amigos? No somos amigos, pues una palabra amigo es demasiado fuerte, pero somos conocidos y creo que existe una relación de cordialidad después que también hablábamos y cosas así ya. O sea, bloqueaste a Dora West, si la ves en la calle, ¿qué le dirías? No le diría nada. ¿Seguro? Nada, ¿qué le puedo decir? ¿Pero existe ahí como un odio, una enemistad nada, o qué? Es que lo peor es que no existe nada, no existe ni odio, nada. Como tal, él no expresa por qué está conflictuado con Dora West, por qué no lo expresa, pero si hacemos memoria, mi mente no me engaña, hubo como un problema cuanto a unos comerciales, unas promociones, algo así, si no mal recuerdo. Ahí en los comentarios ustedes me ayudarán a hacer memoria. Pero realmente hubo como un conflicto de esa índole. Pero al final del día siento yo, y esto es una percepción personal, que al trabajo tú vas a hacer tu trabajo, valga el pleonasmo. No hacer familia, no hacer... Gracias al Eterno, si en tu trabajo logras formar amistades, si logras formar una familia, gloria a Dios. Pero realmente a tu trabajo, tú vas a hacer tu trabajo. Nuevamente repito, valga el pleonasmo. Entonces yo veo gente como que yo no sé, o sea, vaya a trabajar, vaya a lo suyo. No se quiera hacer como muy familiar de la gente. No, no es debido. Ahora bien, Dora West siempre es una persona como, no voy a decir que es problemática, porque no lo es realmente, pero... como que desde aquella agrupación como que sigue teniendo siempre como problemas con la gente, con sus compañeros de trabajo. Sí sé que algunos, la mayoría de sus compañeros de trabajo sí tienen una buena opinión de ella, pero no sé. Aparte como que como Santiago tampoco no es como que te da esa buena vibra de ser un muy buen compañero, tampoco. Pero qué triste que dos profesionales del arte, dos personas que a lo personal considero yo sumamente buenísimos para lo que hacen, no comulguen o por lo menos no den el pase de llevarse bien.